Sí, buen día, Lisandro. Sí, la verdad que en uso de licencia como presidente, así que ahora incursionando en la política, en este espacio que nos brindó el Frente Renovador, que está al frente Damián Contreras. La verdad que se nos abre las puertas a los veteranos, a los excombatientes, en esta posibilidad de ingresar al Consejo Escolar, que es donde nosotros tenemos la mayoría de los veteranos trabajando en distintas escuelas, distintos establecimientos. La verdad que es muy importante la oportunidad que nos dan, el espacio que nos brinda el Frente Renovador a través de Damián Contreras, y incursionando en esto que es transformación de Moreno, para hacer un Moreno distinto. Y bueno, esto fue la labor, la gestión que se realizó durante estos años, en la transformación que se le dio a los veteranos. Y la verdad que esta oportunidad de abrirnos las puertas, porque la verdad que en todo el ámbito, el ámbito nacional, provincial y municipal, todo está involucrado en el tema de la política. Así que nosotros no podemos hacer menos en esta oportunidad que nos dan, nos brindan, pero hacer un trabajo bien, un trabajo justo, un trabajo encaminado, como bien lo dice nuestro candidato a intendente, por un Moreno distinto. El Moreno sería la oportunidad de mantener una banca que han tenido los veteranos representados por otro ex combatiente de Malvinas también en ese órgano tan importante que es el Consejo Escolar. Sí, la verdad que sí. Estuvo primeramente en dos mandatos, uno la señora de Alberto, Alberto Curieses, en esta vez que él ya se le cumple el mandato, estuvo por el Frente para la Victoria. Y bueno, en esta vez que él ya se le cumple el mandato y no va a reelección, bueno, se nos abrió la puerta a nosotros. Y bueno, nosotros vamos a, con los muchachos que nos están acompañando, vamos a incursionar en esto, que es paso a paso, y la verdad que es muy bueno, porque la política es muy buena, solamente que los hombres o algunas personas la transforman en mal a la política, pero la política es muy buena porque es la solución para todos los vecinos. Por último, en lo personal, ¿qué implica para vos este compromiso, esta responsabilidad como veterano de Malvinas y además habiendo presidido la institución? Bueno, esto es algo muy importante para mí, porque voy a representar a muchísimos excombatientes que me están acompañando, y a su vez mantener La voz de los veteranos en... la voz de los veteranos en el Consejo, y bueno, acompañar en todas las transformaciones de todas las escuelas, de todos los establecimientos, porque quién más uno que está trabajando de auxiliar sabe las necesidades de cada establecimiento escolares. Además, un lugar de privilegio, el primero. Es indudable que es el primer lugar, por primera vez nos dan esta oportunidad de estar como encabezando la lista en los consejeros escolares.